La velada de la semana pasada por el título mundial de la WPC, que en sus siglas en español significan Comisión Mundial de Pugilismo, trajo consecuencias para el ambiente boxístico de la ciudad. Es que la Federación Argentina de Box, entidad reconocida por el Comité Olímpico y por los diferentes organismos profesionales, denunció a través de una nota enviada a autoridades provinciales y municipales que la misma presentó varias irregularidades. La más grave fue la presentación de David Ayala en la pelea de semifondo, quien en realidad se llama Facundo Magallanes, boxeador juvenil amateur que participó en un nacional organizado por la FAB hace aproximadamente 15 días. En relación a los contendientes de la pelea de fondo, la FAB indica que Juan José Islas fue dado de baja en 2011, tiene la licencia cancelada por baja performance y que se considera riesgosa su presencia sobre un ring de boxeo. A su vez, Ignacio Lucero Fraga, que se consagró campeón mundial el viernes pasado en el centro deportivo, está retirado desde el 2016. En parte de la denuncia, también se solicita a la municipalidad informar si la Comisión Municipal de Boxeo fue partícipe del evento, situación que puede llegar a traer consecuencias en el boxeo local. Por este motivo, conversamos con el director de deportes del municipio, Pablo Urrea, quien nos explicó sobre esta situación desencadenada en el boxeo. En realidad, el festival que se realizó el día sábado acá en el Centro Deportivo Municipal no es a través de la FAB, es a través de la World PC. Lo que a nosotros nos informa la FAB es que hubo algunos boxeadores que pertenecen a la FAB que estuvieron boxeando en el Nacional de Juveniles hace 15 días, creo que fue, tanto el técnico como el boxeador. Tenemos que hacer los informes correspondientes para que, en caso de que haya sido esto real, se le sacará la licencia hasta que el Tribunal de Disciplina dictamine cuáles serían las sanciones correspondientes. Vos sabés que la ordenanza a nosotros nos implica poder fiscalizar todos los eventos de boxeo que realiza la FAB en la ciudad de Río Grande. Entonces, todo lo que hace la World, esta nueva federación, directamente no nos compete en la parte de fiscalización del festival boxístico. Así que, en cuanto a nosotros, no tenemos responsabilidad sobre lo que pueda llegar a pasar en estas asociaciones, porque, como te decía fuera de micrófono, las distintas federaciones hacen cargo de cómo llevan adelante, por ejemplo, los seguros de sus atletas o las diferentes actividades que van realizando en los diferentes espacios, tanto municipales como gubernamentales, que llevan adelante su actividad. ¿Esto compete también a la Comisión Municipal de Boxeo? Al tener un boxeador que haya participado en las dos federaciones, supuestamente este boxeador estuvo en un campeonato juvenil representando a la ciudad, en lo que es el torneo de la FAB, no puede participar de la otra federación. Así que obviamente que la FAB dará las sanciones correspondientes.